Sanciona la gestión de la central de Garoña. La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados ha multado con 18,4 millones de euros a Nuclenor, sociedad participada por Iberdrola y Endesa, por el cierre de la planta en diciembre de 2012 sin autorización. Competencia señala que es una infracción muy grave porque no se puede reducir la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica sin autorización. Nuclenor decidió el cese de explotación de la central de Garoña en Burgos 6 meses antes de la fecha fijada por el Ministerio. Lo hizo en respuesta a las nuevas tasas e impuestos para residuos nucleares aprobados por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa. Iberdrola y Endesa consideraron que esos pagos hacían inviable a la planta. En estos momentos, la puerta a que Garoña vuelva a la actividad está abierta. Nuclenor presentó la solicitud y el Consejo Nacional de Seguridad evalúa la posibilidad de renovar el permiso hasta 2031. Entonces Garoña sumaría 60 años de antigüedad.